Mambisa, Abdala, Soberana. En total, 5 candidatas vacunales. Cuba a la vanguardia de la salud en tiempos de pandemia. ¿De dónde me suena esto? ¡Esto es propaganda! Ojo con esto. ¿Es verdad que Cuba desarrolló la primera vacuna segura y eficaz de toda Latinoamérica? Este es un video de una isla en un mundo de gigantes farmacéuticos. La historia ya la conocemos. Cuba, un país de solo 11 millones de habitantes, con el embargo de Estados Unidos, con una economía cerrada y en crisis. Con un sistema autoritario, un partido único y que reprime libertades. ¡Eres una dictadura! Que tiene en la salud su mejor arma de propaganda. Pues Cuba podría ser el primer país de Latinoamérica en desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Cuba tiene varias cartas a su favor para hacer un desarrollo exitoso de vacunas. 1. Un sistema estatal de biotecnología que ha desarrollado exitosos medicamentos a bajo costo contra la meningitis B y la hepatitis B. 2. Invierte más del 11% de su PIB en salud. Tiene una de las tasas de esperanza de vida más altas de la región y una de las de mortalidad más bajas. 3. Ha recibido más de 10 medallas de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y exporta sus productos biológicos a más de 49 países. 4. La vacuna Soberana 2 utiliza la tecnología de subunidad, probada con éxito en otras vacunas. Significa que utiliza una parte de la proteína S, combinada con una molécula, en este caso una toxina de tétano. De esta manera, cuando el virus intenta entrar a la célula usando la proteína, se genera una reacción de bloqueo. O en palabras sencillas de un virólogo. El RBD es una proteína pequeña y por tanto es interesante conjugarla al toxoide tetánico de tal manera que el sistema inmunológico visualice más este complejo RBD-toxoide y por tanto la respuesta inmunológica sea más efectiva. Además de los problemas derivados del embargo, la producción de Soberana 2 se enfrenta a las fake news y de ellas también hay que protegerse. Y es que vienen de un lado y de otro. No, la vacuna Soberana 2 no ha recibido la calificación de excelencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ni el hecho de que haya muerto un científico desarrollador de la vacuna convierte a la Soberana 2 en chimba. Entonces, ¿qué es verdad? Está en la fase 3 de los ensayos clínicos que incluyen a 44.000 voluntarios. Y además una particularidad, el estudio de intervención que ha supuesto la vacunación de 150.000 profesionales de la salud en Cuba. Además de 24.000 personas en Irán. Cuba planea tener vacunada al 50% de su población para finales de agosto. Es de fácil almacenamiento y de ser efectiva, Cuba podría producir hasta 10 millones de dosis mensuales. Y son 3 dosis en un plazo de 56 días. Pero... Siempre, pero... A mí lo que me preocupa es que para hacer una vacuna no solamente se necesita eso, sino que se necesitan además otros 200 sustratos y sustancias. Y con el bloqueo que tiene la isla, va a ser muy difícil que pueda llegar en este momento todo lo que necesita a tiempo. Pero por ahora no se han publicado los resultados de la fase 1 y 2 en una revista científica arbitrada. En medios científicos no hay nada publicado y no hay todavía datos de las fases, de cuánto es el nivel de anticuerpos ni nada. Simplemente es más bien una explicación de la metodología y de que en animales de experimentación obtuvieron buenos resultados o habrían obtenido buenos resultados. Y aunque no es obligatorio, sin duda le daría más transparencia y confianza a la vacuna. ¿Por qué no lo ha hecho? La intención es publicar los datos porque además hay una comprensión de que esta no es una situación cualquiera o una situación típica. Hay países y gran parte de la población de esos países donde
no hay un escepticismo muy grande respecto a una vacuna salida de Cuba, porque se conoce la industria biotecnológica de Cuba, la capacidad que Cuba tiene de producir vacunas, pero hay otras regiones y otros países donde esto no es tan conocido. Yo creo que para ese tipo de países va a ser particularmente importante que sean publicados los datos de la fase 3 con todos los detalles que hemos visto para otras vacunas que ya están en uso. Para los críticos del régimen cubano, este éxito científico podría empoderar más a un gobierno autoritario como sucede ya con otros. Lo que se conoce como la diplomacia de las vacunas. Pero si Cuba decide saltarse la rigurosidad científica y los ensayos clínicos no terminan satisfactoriamente, el país se quedará sin munición contra la pandemia y muchos otros países verán esfumarse las posibilidades de vacunar a toda su población. La otra solución tiene que ser una solución de política global. El Reino Unido tiene vacunado, yo saqué la cuenta hoy, es el 92% de la población adulta y el 74% de toda la población del Reino Unido está vacunada. Fantástico, me alegro mucho, pero los países de América Latina, África y Asia tienen vacunado 0.2% de su población. Entonces esto es una decisión global y esto tiene que partir de los países que llevan el liderazgo económico y el liderazgo científico en hacer las vacunas, de compartirlas, porque si no, fíjese lo que pasa en India, lo que pasa en Brasil. A eso apunta el impulso de Estados Unidos para que se liberen temporariamente las patentes de las vacunas que la Unión Europea también discute. En conclusión, todavía es demasiado pronto para afirmar que Cuba ya desarrolló una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus, aunque Soberana 2 tiene mucho potencial. Y ojo con Abdala. Si hay algún tema al que quieren que echemos un ojo, escríbanos. Nosotros lo verificaremos por ustedes. Hola.